Esto es pasión. Entender cuál es la función, del artista, don Pedro, cuando el público lo llega o la llega a aceptar. No es nada más, oh no, pues yo ya les canté y ya con eso. Se daba el tiempo, y usted menciona mucho, don Pedro, que Jenny era de esa manera. Se daba el tiempo de poderle llamar a todos los familiares en su momento, y no solamente a los familiares, a su gente. Sí. Y esto es de verdad... esa es pasión, ese es amor. Esto es pasión. Eso es amor. Esto es pasión. De repente, cuando uno entiende y mantiene la lealtad, don Pedro, vamos a ponerlo de esa manera. Lealtad, de decir, oye, ¿y tú cómo empezaste? Con don Pedro. Con don Pedro. Y hay muchas personas, como bien menciona don Pedro, que se sienten avergonzados de decir que comencé con don Pedro. Es bueno confiar, pero es mejor no. Sí. ¿Eh? Y fíjate que hay tantos dichos y hay tantas cosas que... Todos los dichos son ciertos. Todos son ciertos. Por donde quiera que le busques. Que cuando te encuentras con un camarada y luego que de repente te prefirió, entonces cuando dicen la cabra tira al monte, ¿por qué? Si la cabra tira al monte, ¿qué quiere decir? Que si aquel vendía hierba y tú te vas por ese camino... También eres parte de... Pues sí, y no hay ninguna falla en los dichos. Nomás al único que no le entendían los dichos es el Chavo del Ocho, don Pedro. Siempre me los decía al revés. Ya nos vamos. Esto es pasión. Entender cuál es la función, del artista, don Pedro, cuando el público lo llega o la llega a aceptar. No es nada más, oh no, pues yo ya les canté y ya con eso. Okay. La pulga, que es precisamente el que va a proveer dos caballos ahora para el video, don Pedro, me comentó, Jenny, con su hermana, la visitaba una vez por semana. Porque la hermana de la pulga estaba enferma, tenía cáncer, falleció de 22 años. Entonces, pero Jenny se daba el tiempo, y usted menciona mucho, don Pedro, que Jenny era de esa manera, se daba el tiempo de poderle llamar a todos los familiares en su momento, y no solamente a los familiares, a su gente. Y esto es de verdad... esa es pasión, ese es amor. Esto es pasión. Eso es amor. Esto es pasión, ¿por qué? Porque entiende de que... a ver, yo tengo la pasión... de la música y quiero llegar a ser famoso. Hay que definir qué es ser famoso. Eso es ser famoso. Sí. El, ¿sabes qué? Ya cuando la gente me arropó y me hizo famoso, me dio para poder yo realizar mis sueños, yo también voy a realizar el sueño de otras personas. De diferentes. Ya, entonces, lo que no significó para ella que estuviera Jenny ahí, no solamente para ella. Tantos años después, todavía toda la familia de ella recuerda el buen gesto. Y este gesto no tuvo que ver con dinero, porque simplemente era la presencia, que era lo que significaba. Entonces hay tanta gente que de repente, artistas, no, pues es que no hay apoyo, ¿ok? Y ocupo apoyo, don Pedro. Ok, definamos apoyo. ¿A qué te refieres con apoyo? Esto y esto otro. No, a ver, espérame. Tú no quieres apoyo. Tú lo que quieres es que don Pedro pague la producción. O sea, esos son dos cosas muy diferentes. El apoyo de Cintas Acuario lo puedes tener, pero también tienes que trabajar. Ay, no, qué hueva. No es decir, no, pues es que don Pedro tiene que pagar mi disco. Ese es el apoyo. Mire, déjeme una cosa más para poder ir cerrando. Ay, qué chido. Y entendemos de que el tiempo es oro. Es oro. Y sabes que, bueno, si no puedes, no tienes tiempo, y lo entiendo. ¿Cómo lo armamos? Entonces, mira, yo me llevo un hardware, ocupamos las voces suyas, don Pedro. Ocupamos las voces suyas para poder hacer la mezcla del dueto que se está haciendo con Francisco. Entonces, para que de esa manera no tenga que grabarlas, ocupamos las voces. Y uno entiende que hay personas que están ocupadas. En ese caso, uno de ellos, y pues de verdad está bastante ocupado, Edgar, de Voces del Rancho. Primero, vamos a simplificar, ¿qué te parece si voy y llevo un hardware y me pasan las voces? De esa manera, pues ya las tengo, y de esa manera, pues no. 5 minutos, don Pedro, fue lo que llegó, lo conectó, me los pasó y listo. Entonces, de esa manera ya avanzamos. Ahora, uno escuchó y vio de verdad el valor que la persona entiende haber obtenido, en este caso, de alguien que confió en él, de que lo apoyó en aquel entonces. No necesariamente con dinero, ¿ok? ¿Y por qué? Porque ¿cuándo fue que Edgar Rodríguez llegó aquí a Cintas Acuario, don Pedro? Como 1993, por ahí. 93, 2000, hace 30 años, don Pedro. Sí.
30 años. Entonces, y él lo comentaba, dice, la verdad, dice, lo que yo aprendí con don Pedro, dice, es quien soy hoy. Así de sencillo, así de sencillo. Y precisamente por eso perdura esa, vamos a decir, amistad. Amistad, ¿por qué? Porque realmente ya trasciende eso. De repente cuando uno entiende y mantiene la lealtad, don Pedro, vamos a ponerlo de sí, esa manera. Lealtad, es lealtad, de, sí. De decir, oye, ¿y tú cómo empezaste? Con don Pedro. Con don Pedro. Y hay muchas personas, como bien menciona don Pedro, que se sienten avergonzados de decir sí. Que comencé con don Pedro. No como, tiene... como los que están haciendo la serie de Chalino y la serie de Valentín. De Valentín Elizalde, que ponen unas personas que ni siquiera conocieron a esas personas. Y no hay nada de malo, a final de cuentas, que haya habido algún malentendido, alguna desavenencia. A final de cuentas, sí, es historia, y esa historia no se puede eliminar. O sea, la razón, muchas de las razones por las cuales varios artistas triunfaron fue por don Pedro. Sí. Igual, vuelvo a repetir, que de repente ya no sea la misma relación o que no sea la cualquier malentendido que haya habido, a final de cuentas, en su momento, ahí estuvo. No tenían la puerta abierta. Fue la primera puerta que recibieron y pues mucha gente, pero el tiempo cobra todo, Luis. El tiempo cobra todo. Gracias a Dios estamos en una buena posición nosotros y seguimos en lo mismo. Seguimos siendo las mismas personas y yo creo que todo el tiempo y nuestro Señor mira todo eso, cómo eres. Entonces te va cuidando. Yeah. Tienes el amparo. Tienes el amparo de que no eres una persona maligna. Entonces no hay por qué te pase nada. Mire. Pues acuérdate, Luis, que siempre que llegamos, eso se comenta y se ha visto en muchas partes. Si yo llego y conozco a don Pedro y le digo que yo soy músico o cantante, lo que sea. Don Pedro, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Y con el tiempo hacemos una producción y la brigada. Ya después, yo ya no tengo ganas de trabajar, ya me cae gordo como me habla. Entonces, ahí es donde empieza. Es cuando buscas un trabajo, dices, a mí póngame a hacer lo que quieran. Y luego ya te ponen a hacer lo que quieran. Chinga, ya no quiero hacer esto. Ay, yo no sé, estoy, no sé. Hay mucho sol, hay mucha sombra. Está frío, está caliente. Sí, o sea, ya estamos renegando por todo. Pero primero queremos trabajar. Nos dan el trabajo y ya no queremos trabajar. O sea, la gente es así. Y era lo que yo antes le daba gusto a la gente. Y de todo mundo, ni gusto le di, ni dinero tengo. Bueno, sí, pero tiene uno que hacer otro tipo de cosas. Es bueno confiar, pero es mejor no. Sí. ¿Eh? Y fíjate que hay tantos dichos y hay tantas cosas que... Todos los dichos son ciertos. Todos son ciertos. Por donde quiera que le busques. Que cuando te encuentras con un camarada y luego que de repente te prefirió, entonces cuando dicen la cabra tira al monte, ¿por qué? Si la cabra tira al monte, ¿qué quiere decir? Que si aquel vendía hierba y tú te vas por ese camino... También eres parte de... Pues sí. La cabra tira al monte. Vas para lo que te gusta. Todos los dichos, sácale, búscales y todos son verdaderos, todos. Y no hay ninguna falla en los dichos. Nomás al único que no le entendían los dichos es el Chavo del Ocho, don Pedro. Siempre me los decía al revés. Ya nos vamos. Nos vemos. Bye.